天you cannot see the skin. You want to have hair, no problem. But here you want to have three millimeters. And here then you have three. And after that time, after this, then if you do this, no, the same. You want to have open and longer, and you can find it. Okay. Do you like and little bit? The tight is then relax and open, relax and long. Not relax and short. Not relax and expand. Relax and long. Los dedos se cierran y se expanden. Pero busca. Ahora, si ustedes están así y hacen así los movimientos, no hay fluir. Sí, tampoco hay articulación abierta, tampoco están estirados. Él siempre habla de estirado pero relajado, no estirado tensionado, sino que estirado y relajado. ¿Sí? Entonces es importante que las manos las vayan abriendo y cerrando, cierra y abre. ¿Sí? Siempre, fíjense que él hace dentro, digamos, como de pequeño yin a gran yin, de pequeño yang a gran yang, y así va así, en todo momento va haciendo yin yang con su cuerpo, como si los dedos se estiraran y después se cerraran. Sí, en realidad no me compré del logón, pero es muy importante. Se estiran y se cierran. Con las manos así solamente, no, okay, another one about the dantian. They're talking Tai Chi, talking more about dantian. They hate this dantian. But this dantian not only rhythm. You want to fight the dantian, but different people, different time. Some people very short time they can fight it. Some people long time. This important is your mind can relax and can quiet or cannot. And your body can open or cannot. Your body can relax or cannot. Yep. If you can relax, you can more open, you can more quiet, you can fight it more easily. Lo importante es la posición de relajada. The dantian, you want to know, some people not to the Tai Chi, only to Qigong or only to the acupuncture, Chinese medicine, they're talking dantian only here, little bit. But to Tai Chi, more time, little bit, you find the hair has sometimes more, little bit heavy. And you know, here, not only this, or here together. Sometimes you do Tai Chi to here or have little bit go this way. And sometimes you pull it out and you can find, little bit has too heavy and more strong. But after this, you can not only here. You want to send this, only this, going and after you. More practice, more so better you can come then. And all the same is and same the ball in a basketball inside. Football inside. They're talking this the Dantian is chi high, the chi the chi. This liver. Yeah. And here will be but before, now after in the mountain, very small the liver, small and bigger. Same, you inside the ligament and inside the ribs, small and but many and can move and the tree can move. Come to dantian, it can sense the water more and have the tree. But you only close, cannot. More strong and cannot move better. I want to more relaxed and more open, more fit, calm, and you can fight the key inside move. You can fight your body every year more strong. La primera etapa que dijo es que lo más importante es que la mente esté calma.
la primera etapa del practicante. La segunda etapa habló de la importancia que tiene el chi del Tantien y cómo el chihai, digamos, que él nombró, el océano del chi, como si de una montaña viniera agua al océano, entonces todo chi, y de ahí se va a distribuir hacia todo el cuerpo, que es muy importante, se hizo en la acupuntura, en la medicina china, en los practicantes de qigong, es súper importante poder trabajar el chi en el cuerpo, entonces el chi debe fluir de manera normal. Ahora, lo que él explicó, por eso otra etapa, lo que está diciendo es la importancia del trabajo del chi, que no deben descuidar, porque no debemos descuidarlo, entonces. Pero también dijo que en la primera etapa de practicante, primero la mente, calma, tranquila, relajada, se estira el cuerpo debe adaptarse, o sea, hay que entender primero los movimientos y cómo se realizan. Y después, en la segunda etapa, sí, ya empieza a llevar chi al tantín y que el chi empiece a fluir. Pero primero debe estar calmo, la mente calma y tranquila para poder aceptar. La postura es importante a partir de la mente calma y el establecimiento del tantien. Esa es la postura, porque lograr la postura hacia adentro no, es al revés. Calmo la mente, aparece el almaceno chi en el tantien y el chi se empieza a expandir. Ahí empiezo a trabajar la postura para que todos los cierres que tengo, desde la cadera, el hombro, el codo, estén relajados. Entonces, de adentro hacia afuera. ¿No? Ok, and if you want to fight the tantien, you want to use the tantien pen. But if you know the kind of the people talking, you... Los hombros no se mueven. El pecho. Pero sí, el diafragma. Pull it out. And if I'm come here, no, he puts. Empuja. My weight go up. Lleva ahí arriba. But if I'm not this, he puts. Relax and go. Okay, now we are talking about the Tai Chi, about the dance.